con distintas instituciones en cada uno de los tres humedales que son cercanos a nuestras operaciones, lo cual nos permite tener una red de conocimiento, generar conocimiento a partir de nuestra actividad. Esta es una instancia en donde podemos recoger ciertas experiencias internacionales, ciertas miradas internacionales, también del mundo académico a nivel regional y nacional. Va a permitir tomar acciones en lo futuro, sobre todo aquellos que tenemos alguna responsabilidad en la elaboración de políticas, programas y planes de gestión respecto a estos recursos. Yo creo que es muy importante que el sector privado y el sector industrial tomen las iniciativas para hacerse cargo de su, podríamos decir, debido rol en la conservación. Para mí es lógico que la empresa nacional de petróleo, como empresa del Estado de Chile, tomará un rol de líder en esta instancia. No es posible mantener el crecimiento indefinido de la economía y de la población en un planeta que es limitado. Pero básicamente una palabra clave es llegó el momento del diálogo. Mira, un punto caliente en el fondo es justamente eso, es un punto donde hay una alta diversidad de especies y hay criterios para designar un área como punto caliente. Y nosotros estamos acá justo en la zona central de Chile, dentro del punto caliente de Chile. La verdad estamos muy contentos, hoy estamos marcando un hito muy importante y el compromiso de la generamos humedal para muchos años más.